Regional de Defensa Civil es convocada y liderada por el gobernador regional en su calidad de presidente. Eso lo dice la ley del sistema de gestión de riesgos, del SINAGER. Pero lamentablemente, estimada Woody, son convocadas, pero no son presididas por el señor gobernador. Vale decir, el 17 fue convocado, no participó. El 23 fue convocado, no participó. El 29, que ha sido feriado, ha sido convocado también a través del Centro de Operaciones de Emergencia Regional para este simulacro multipeligro familiar. También ha sido convocado, pero tampoco ha participado ni ha presidido el señor gobernador. Nosotros, como Defensoría del Pueblo, hemos recomendado de manera virtual y de manera formal precisamente que se cumpla con lo que dice la ley, que es de carácter obligatorio y es indelegable. La pregunta es, ¿los acuerdos, las acciones que se están tomando en este importante espacio tienen validez legal? Porque no le está presidiendo lo que por ley está llamado, que es el señor gobernador. Entonces sí llama nuestra preocupación porque en hechos tan importantes en la que ya sentimos movimientos sísmicos que son en Cañete, son en Malas, se sienten en la región Ancash y con mucha intensidad. Entonces necesitamos trabajar mucho el tema preventivo, pero definitivamente pasa por un tema de liderazgo y cumplimiento de la ley. Doctora, pero esta ausencia del no convocar no es una falta que muy fácil podría ser también usado para poder vacar el cargo. La ley es bastante clara cuáles son los causales para suspender del cargo, ya sea al señor gobernador, ya sea a alcaldes que presiden estos espacios, y definitivamente pues acá hay un claro incumplimiento a la ley O sea que y está en debería, evidencia. por supuesto, porque no ha estado presente, son tres fechas en las que sí amerita una responsabilidad por parte del señor gobernador. Porque no olviden que el señor Murillo también tuvo similares denuncias por no haber actuado en una serie de hechos oficiales. Definitivamente, ¿no? Y tenemos que tener en claro que eso no es lo que dice la Defensoría del Pueblo. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A supervisar el cumplimiento de la administración estatal. ¿Y qué significa eso? Cumplir con todo lo que establece el marco legal. Y el marco legal nos dice que esta plataforma regional de defensa civil tiene que ser presidido y con carácter obligatorio e indelegable por parte del señor gobernador. Cualquier ciudadano podría pedirlo. Por supuesto, es parte de su derecho.